Amigo, hemos dominado la Tierra, hemos ido más allá y hemos conquistado la Luna y ahora íbamos a por el espacio, sí, pero ya se terminó la historia de Zombie Night Terror, ya lo sabes, amigo. Pero aún así, os dije, chicos, que si le dejabais muchísimo amor y si teníamos ganas en general, le íbamos a dar cañita a los niveles de la comunidad de Zombie Night Terror y hoy vamos a probar el primero de ellos, un mapa que he visto, o sea, he visto lo que es el inicio del mapa un poco para saber si mola, porque me imagino que todos los mapas no molarán. He estado mirando ahí un poco y he dicho, esto tiene muy buena pinta y he parado, ¿sabes? En plan de vistazo general, me mola, vamos a probarlo. El nivel se llama I'm Wrestling One. Nuestro objetivo es acabar con la oleada de los humanos y hay un desafío especial que es terminarlo en menos de 4 minutos y medio. ya veréis que no creo que sea tan fácil, hermano. Y aquí está lo que es la presentación del nivel. Soy el profesor Florian Tetz. Bienvenido a mi primer mapa. La verdad es que está muy curiosa la presentación. Esto es lo que os digo que le he echado como un vistacillo. Este es mi mapa y tal, y ahora nos va a explicar un poco cómo funciona la movida, ¿vale? Os cuento lo que he entendido yo, ¿de acuerdo? Nosotros en un lado vamos a estar lo que son los zombies a la izquierda y los humanos a la derecha. Y nuestro objetivo, nuestro único objetivo es pulsar el botón de la derecha. Cariño, estoy esperándote. Y de repente sale como una tía en bolas que se pone a bailar. Aquí me he distraído un poco en el tutorial. Y el tío se pira y nos deja ahí. Vale, pero bueno, la idea está muy guapo, tío, se la ha currado. El creador es un crack. La idea, como os digo, chicos, es tan sencilla como eso. Vamos a intentar pulsar el pulsador del ejército de los humanos. Y si ellos pulsan el mío, estoy en la mierda. Estas tumbas que hay por aquí es de donde salen mis zombies, porque no lo vamos a controlar de una forma normal como hemos visto durante el juego, sino que va a ser como un poco más automático, por decirlo de alguna manera. Ahora os explico exactamente eso, ¿vale? Todo esto que hay por aquí en medio es el lugar donde se va a realizar esta gran guerra. Y desde aquí es donde salen los humanos. Como veis, los humanos salen de unas puertas misteriosas. Es como un sitio militar o algo así. No tiene ninguna explicación, ni más lore más allá, ni más historia. Pero los humanos salen de esta zona y aquí es donde tenemos que llegar nosotros. O sea, nuestra gran horda zombie tiene que llegar aquí y pulsar ese botón. Si no, no podemos pasarnos este nivel. Y ahora viene la movida que os digo. Que es lo que me parece o lo que me ha parecido más interesante de todo esto, ¿vale? Aquí tenemos habilidades, ¿de acuerdo? Y con una flechita señalado con sangre, el mapa está curradísimo. Y aquí es donde tenemos que hacer toda nuestra estrategia, chicos. Esta parte de abajo, digamos que está como fuera del nivel, pero es lo que vamos a utilizar para ir ganando mejoras para arrollar a los humanos. Esa es la idea. Ya os digo que lo he mirado un poco por encima y no pinta que sea muy fácil, pero ya he pensado en algo, chicos. Por ejemplo, ¿vale? La primera habilidad de aquí. Podemos spawnear zombies que corren, zombies que van rápido, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refiere esto? Pues con esta habilidad de aquí, de estas tumbas, saldrían esos zombies que son un poquito más rápidos, ¿no? Y hay como varios niveles de las mismas habilidades. Por aquí saldrían ya zombies que corren, por aquí nos dan ADN. Por aquí, April Fox, ¿sabes? Dando las noticias en un mapa de la comunidad. ¡Sorpresas que te da la vida, hermano! Y nosotros que pensábamos que ya no la íbamos a ver más. Con esto podríamos spawnear tanques, ya sabéis, los zombies Hulk, que eso es una pasada. Y por aquí podemos sacar aún más tanques, esto es una locura, chicos. Y tengo mis estrategias y como os digo ahora os voy a comentar, se puede pillar cualquiera de los poderes en plan suelto por aquí, excepto estos de abajo que necesitamos pillar lo que sería el primero y luego el nivel de abajo. Y poquita cosa más, chicos. Creo que por este lado también se pueden conseguir los Spider Zombies. Más Spider Zombies. Y así todo el rato. No tengo mucha experiencia en estos temas. Pero lo que sí que sé es cómo pillar las habilidades. Nos van a dar un jeringuillazo cada vez que pase un minuto nuestros zombies luchando. Por lo tanto, vamos a usar los jeringuillazos para pillar a los humanos de aquí abajo. Y así conseguir las habilidades. Que ese es el tema. O sea, no sé si estáis pillando un poco la mecánica. Pero es como una especie de desafío bastante chungo.
Yo creo, para mi parecer. Entonces, como ya hemos pillado a estos primeros zombies, que se supone que son rápidos, fijaros, de aquí van saliendo zombies normales y estos que van con los brazos estirados, que van un poco más rápidos. Y corren así todo el rato, chicos, no tenemos que hacer nosotros nada por el momento. Todo nuestro ejército zombie va a ir avanzando, pero lógicamente, chicos, los humanos también van a estar muy preparados. De momento salen humanos así medio normaletes y tal, y tienen armas y cosas, o sea que nos van a dar bastante caña. He pensado en una estrategia, pensando... O sea, porque yo lo que quiero, chicos, es superar este desafío, hermano. Después de conquistar la Tierra y la Luna, yo lo que quiero son desafíos más tochos. Y lo que he estado pensando es en una estrategia que podríamos hacer en este nivel. O sea, porque si hay una gran cantidad de humanos, fijaros que primero van guardias con porras y tal. Y yo lo que he estado pensando es que podríamos intentar sacar de la base zombies tanques, o sea, los zombies Hulk, para que se vayan uniendo aquí a esta jauría de zombies y vayamos empezando a empujar bastante fuerte los humanos hacia atrás. Como veis, ya están saliendo no zombies rápidos, que son los de los brazos estirados, sino los zombies Naruto. Salen directamente ya de la base con esta estrategia que os digo. Vamos a hacer un intento hoy, pero creo que no me voy a poder pasar esto de primeras, porque los humanos también, o sea, empiezan flojo, pero luego van a ir sacando movidas, yo creo. Si no sacan movidas, creo que va a ser más fácil de lo que parece, pero si hay tantas habilidades aquí abajo, chicos, creo que la cosa se va a complicar un montón. Por lo tanto, voy a intentar sacar zombies tanque y luego voy a intentar pillar escupitajos. ¿Por qué, chicos? Si hay una gran cantidad de humanos, lo que mejor nos viene son los escupitajos de Hulk. Porque si os acordáis en la campaña... ¡Qué estratégico soy, chicos! En la campaña... Los zombies Hulk, ya sabéis que echaban unos escupitajos que formaban un área que era como gaseosa y tal, como un ácido. Y creo que esa puede ser la clave para vencer a este nivel. Fijaros que los humanos me están reventando. Y eso que hay zombies Naruto y cositas por aquí que se supone que deberían de hacerles algo, aunque de momento no les hacen nada y de hecho se están acercando para acá. La idea sería tenerlos lo más alejado posible de nuestra base, porque ese es el problema, que si se acercan nos van a pulsar el botón y la vamos a liar. No sé ni siquiera, chicos, si esta estrategia va a funcionar, pero os juro, chicos, que por mis zombies lo voy a dar todo. Y solo tenemos que ir esperando los jeringuillazos y rezando para que nuestros zombies luchen ahí en el frente de una manera digna de un zombie, que de momento pues no lo están haciendo y la están liando un huevo, tío. Pero yo confío en el plan, chicos. Vamos a pillar, de hecho, este nivel, que es el que está justo antes de los zombies Hulk, y a partir de ahí me voy a ir a por lo del escupitajo. Y luego, si hay más niveles y habilidades que podamos pillar, ya veremos a ver qué hacemos con eso. Porque fijaros cómo están avanzando los humanos. A mí me parece algo bastante chungo, tío. Porque son infinitos por las dos partes, pero ellos siempre tienen, ¿sabes?, armas y movidas que yo creo que nos van a sacar ventaja, claramente. Y hay tíos atrás con pistolas, ¿eh? No me cargo ni siquiera los de las porritas con lo que tengo de momento, pero aquí, chicos, están los zombies Hulk. Y me da esperanzas para el ejército que puedan salir a reventarles. Lo único que... se están acercando, tío. Ahí vienen los zombies Hulk, hermano. Vamos a ver de dónde salen, porque yo no sé muy bien. O sea, había leído un poco las habilidades por encima, pero yo no sé de dónde van a salir. Si os fijáis en las tumbas de abajo, salen los normales de una, los que van rapidito de otra, los Naruto de otra, y ahora los zombies Hulk salen de arriba. Los zombies Hulk ya tienen que dar un poquito más de guerra, espero, al menos con los que van cuerpo a cuerpo, y luego con los de los tiros igual. Y fijaros la cantidad de humanos que han salido, tío. Esto sí que es una horda de humanos. Vamos a ver si el zombie Hulk hace lo suyo, y voy a estar muy pendiente para los próximos jeringuillazos. Mi zombie Hulk ya va empujando, chicos, y esto es lo importante. ¡Wow, hermano! Y ahí se van a juntar muchísimos zombies porque van cubiertos por el Hulk. Pero el zombie Hulk... no sé, o sea, parece que sale como muy poquito de momento. O sea, salen como muy de vez en cuando. Podríamos ampliar esa habilidad. Digo yo que con esto saldrían más rápido, pero lo del escupitajo es más importante de momento. ¡Ojo que están llegando ya seguratas humanos! ¡Madre mía! Seguratas humanos, que estos sí que eran bastante más duros. Aún así mis zombies aguantan. Y ahora voy a ir a por lo del escupitajo, chicos, que está en esta zona. Y también tenemos gritos. O sea, sería pillar los gritos y luego los escupitajos de abajo. ¿Funcionará? ¿He aprendido algo durante todo este tiempo en este juego? Yo espero que sí, chicos. Vamos a pegar un grito aquí que se van a cagar. Los voy a empujar a todos para atrás. Ojito que esto es la clave. Esto puede ser la maldita clave. Y de hecho también los zombies normales deberían de dar gritos para que la cosa no se complique demasiado.
Vamos a ver cómo va. Hay otro zombie Hulk saliendo por ahí. Y fijaros todo el recorrido que les hemos empujado desde la base. O sea, muy, muy bien. Y de hecho es que el zombie Hulk podría ir todo el rato tirando de chillidos y los vamos juntando. ¡Hay caperucitas rojas! Chicos, ostras. Necesitamos los escupitajos, pero ya. Porque ya sabéis que son invisibles para los zombies. Y nos van a reventar, pero muy fuerte. ¡Ostras! Se acaba de cargar a un zombie Hulk. Vale, voy a pegar un chillidito de prevención, un poco. Pero esto se va a complicar, hermano. Dame un jeringuillazo más nivel, por favor. Dámelo ya, que lo necesito. Tiene que estar saliendo otro zombie Hulk. Vale, perfecto. De momento controlado, estoy como nervioso, tío, por este nivel. Los desafíos, loco. Después de conquistar la galaxia y me pongo nervioso con esto. Sí, chicos, mis zombies están palmando en el frente. Pero ahora vamos a conseguir el escupitajo. Y este era mi plan hasta el momento. Luego podríamos sacar más zombies Hulk del tirón y esas cositas. Yo creo que es una buena idea. Y ahora vamos a empezar con los escupitajos de Hulk, que van a hacer que los tíos se muevan hacia atrás o se vayan cubriendo. Y además vamos a pillar a muchos, tío, porque en realidad les podemos dejar atrapados con tanto escupitajo. Y yo creo que puede molar porque hay muchísimo humano ahí. Y fijaros cómo están palmando, ¿eh? Ojito, Caperucita Roja ha palmado. Y de momento mi plan funciona, chicos. La siguiente jeringuilla, no sé en qué la vamos a utilizar, pero ya lo veremos. Eso es el siguiente paso, loco. Para el desafío de zombies contra humanos. Infinitos. Madre mía. ¿Quién me lo iba a decir? Pero es que es una locura, tío, lo de los escupitajos. O sea, ¿estáis escuchando eso? Eso es la muerte personificada, ese sonido. Y además, como estamos pillando a tantos humanos a la vez, porque son muchísimos, estoy consiguiendo muchísimos puntos de ADN. Y de hecho lo que me está apeteciendo, a ver, vamos a pensar en la jugada. O sea, de momento esto está funcionando, pero me imagino que los humanos van a venir más cargados con otras cosas. Y quiero saber... desbloquea habilidades más rápido. Quiero saber qué más habilidades hay por aquí que podríamos utilizar ahora. Cosas de ADN no me interesan, pero podríamos pillar overlords, incluso saltos. Que salieran algunos spider zombies de base, eso estaría también bastante guay. Porque los spider zombies también atacan rápido y son mortales. O podríamos ceñirnos a mi gran estrategia de hoy para el reto y sacar más zombies Hulk, sacar Hulks a mansalva. Creo que podría también ser una idea cojonudísima. Bien, de momento voy a seguir escupiendo, chicos, a los grupos grandes, para ver si se dividen y para ver si vamos pillando más gente, sin más. Pero de momento fijaros que va bastante bien. Ojo, ojo que tenemos por aquí a dos o tres seguratas que se están metiendo en las nubes de ácido y les estamos comiendo muchísimo terreno, chicos. De momento no tengo más jeringuillazos, ¿eh? Voy a seguir pendiente y tal. Pero creo que con esto vamos de sobra, chicos. ¿Qué puede parar el ácido ese de Hulk? O sea, eso no lo para ni Dios. Y fijaros qué ejército, tío. Pero vamos a ver, este nivel de comunidad me parece una locura, tío. Una locura que nos dejen hacer esto y trastear por aquí. Y más con habilidades y tal, la verdad es que está muy guay. Ya os dije que iba a haber niveles de comunidad, yo creo que muy, muy chulos. Y de momento esto va, pero increíble. Tenemos un jeringuillazo nuevo. ¿En qué lo vamos a gastar? Podríamos sacar más tipos de zombies o mutaciones incluso, pero yo creo, y me voy a reafirmar en mi gran estrategia de hoy, vamos a sacar más zombies Hulk de la base, que salgan más rápido por si acaso. El juego se me dio peta, tío, de la cantidad de zombies que tenemos aquí, ¿eh? Yo te lo digo. Y vamos a ir escupiendo mucho más. La jugadita, es lo primero que se me ha ocurrido, chicos. Digo, mogollón de humanos, mogollón de escupitajos, loquete. Y es que afectan a un área. Es que no se pueden escapar de ninguna manera. Yo lo pienso. El tema es que podamos llegar también lejos, porque en la base de los humanos hay una torreta automática también. Que eso lo he pensado. E incluso también, otra de las cosas que había pensado solo viendo lo que es el inicio del nivel, era intentar también hacer algo con el tema de las explosiones. Pero ahora mismo, vamos a ver dónde están las explosiones en la zona de habilidades. Tendría que pillar el poder evolucionar a zombies normales, a spider zombies y luego las explosiones. Lo más rápido era lo de pillar el escupitajo. ¿Cómo va esto? ¿Están saliendo bastantes zombies Hulk? De atrás, sí. Y fijaros lo que tenemos aquí liado, o sea, en mi vida he visto tantos zombies juntos, loco. Y me encanta, amigo. Y me encanta. Siguen saliendo más humanos, pero a lo maldito loco. Pero es que con las nubes esas, tío, les tenemos muy pillados. Voy a intentar también, si puedo, reventar la torreta que está más atrás. Pero yo creo que no funciona. Así que cuidado con esto, porque tendríamos que pensar en algo nuevo.
No, la torreta se ha destruido por completo. Hemos matado a 248 humanos en 10 minutos. ¿No te parece increíble? ¿No te parece un desafío muy loco? A mí me ha dejado absolutamente flipando. Y os digo más, estoy muy seguro de que hay más estrategias que se puedan hacer en este nivel. Este nivel, lo malo, chicos, o sea, molaría que hubiera diferentes terrenos o alguna cosa así, pero lo malo es que este nivel de comunidad va solo y solo se puede jugar aquí. O sea, en este nivel que está como recto y eso, pero si hubiera incluso algunas zonas de montaña o algo así, es lo que yo me he imaginado, sería una locura. Le pones un desafío al maestro de los zombies y ¿qué pasa? Pues que se lo pasa a la primera. Os prometo que no lo he jugado antes, solo he visto lo que son las habilidades y el inicio para ver cómo iba. Pero la primera jugada que se me ha ocurrido es muy buena, sobre todo lo del tema de los escupitajos, que es una locura. También había pensado en una jugada sucia, por otro lado, en plan de montar overlords y mandar spider zombies, que ya sabéis que son inmunes a las caídas, al fondo para pasar rápido hacia las armas. Pero claro, si van saliendo muchos humanos, eso igual no debería de funcionar. No lo sé, chicos, pero el desafío mola un huevo. Y aquí os doy un pequeño adelanto de lo que se puede encontrar en los niveles de la comunidad. Hoy lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya molado de verdad este reto. Y si os mola y queréis muchos más niveles por ahí, a ver, a mí siempre con mi zombie, ya sabes, mi Naruto, mi Hulk, siempre me mola estar jugando y más con desafíos así que sean complicados, que nos hagan pensar en cómo hacerlo. No sé, me mola, tío. Si os ha molado y queréis mucho más y pronto, ya sabéis, podéis dejar amor en este vídeo, reventar el botón de like, suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos prontito en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.